Bueno, señores, faltan tres horas para la audiencia de Andrés Hurtado Chibolín, esta audiencia de prisión preventiva. No solo se está viendo el caso de él, ¿no? Recordemos que también están involucradas la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y. El empresario Muley. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha reprogramado, esta es una reprogramación, haciendo un poco de memoria también para hoy a las nueve de la mañana, esta audiencia de prisión preventiva contra el conductor de televisión. Y en este proceso se encuentra la fiscal Luz Peralta, como les habíamos señalado, y también el empresario o los empresarios investigados, Augusto Muley, eh, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado. Bueno, así es. Recordemos que el último viernes, amigos, eh, se iba a realizar la audiencia, pero el juez Juan Carlos Checli decidió reprogramarla para que los abogados tengan todo el tiempo posible para preparar la defensa de sus eh, patrocinados. Y Andrés Hurtado eh, sigue en una situación de custodia en la Dirección Nacional de Investigación Criminal, no, que está ubicada en el centro de Lima y Además, su abogado o uno de sus abogados, Percy Zampén, explicó que la audiencia eh, de prisión preventiva va a ser virtual. ¿no? O sea, eh, Andrés Hurtado va a estar en la sede de la prefectura, como se le llama, ¿no? Con su abogado y desde ahí van a participar. ¿no? Eh, además, sí ha dicho, eh, Giovanna, que su patrocinado cuenta con arraigo domiciliario. Que ¿no? era algo que, que se estaba cuestionando porque él no tiene, digamos, inmuebles a su nombre, más que algunos de alquiler. Exactamente. Uno en Miraflores, ¿no? Y tampoco arraigo laboral, ¿no? Porque recordemos que el canal de televisión Panamericana suspendió justamente este programa luego de que salió todo este todo este escándalo. Así que vamos a ver entonces, señores, atentos a las 9 de la mañana. Bueno, será una audiencia larga, me imagino unas Calculo cuatro o cinco horas, y veremos si es que el Poder Judicial acepta este pedido de prisión preventiva, tanto para Andrés Hurtado Chibolín como para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Muley. Reiteramos: son investigados por presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y otros en agravio del Estado.